esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: "Voy a pescar". Ellos le respondieron: "También nosotros vamos contigo". Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: "Muchachos, ¿han pescado algo?". Ellos contestaron: "No". Entonces Él les dijo: "Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces". Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces, el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: "Es el Señor". Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: "Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar". Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: "Vengan a almorzar". Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: "¿Quién eres?", porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Continuamos con esta celebración magna de la Iglesia del tiempo de Pascua. Tercer domingo de Pascua. Y hoy escuchamos, durante la Pascua, la primera lectura, si se han fijado, no viene del Antiguo Testamento. Viene de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es el libro que va inmediatamente después de los Evangelios. Se le atribuye al mismo evangelista de Lucas. En ese libro, el cual les recomiendo que lo lean, lo pueden leer independiente, y esta época es bueno porque estamos como que en la resurrección, la Pascua, y lo vamos a entender mejor. Pero ese libro nos enseña lo que fue los inicios de nuestra iglesia, el ideal de nuestra iglesia, por medio de la comunidad que conoció a Jesucristo en persona. Vemos en el pasaje que escuchamos hoy que en ese desarrollo de la iglesia primitiva se encuentran conflictos. Conflictos interiores y conflictos que atacan a esta comunidad que inicia. Conflictos interiores, imaginémonos que toda esta comunidad eran fieles judíos, y lo eran, y seguían las reglas, seguían las escrituras, seguían reuniéndose en el templo, pero ahora conocen a Jesucristo resucitado. Ya no son iguales.
Entonces hay un conflicto de cómo nos acoplamos, porque unos creían y otros no. Y también vemos en el pasaje de hoy cómo los judíos, líderes del momento, aquellos que crucificaron a Jesús, ahora interrogan e intentan callar a los discípulos de Jesús. Pero ¿cómo reaccionó esta comunidad primitiva a los ataques de afuera de la comunidad? Y escuchamos en las palabras de Pedro: somos obedientes a Dios. Esa es la mejor manera de uno repeler cualquier ataque externo a nuestra fe: obediencia a Dios. Fácil decirlo, pero es muy difícil ser obediente a un Dios que no nos pone todo por escrito, en blanco y negro: haz esto, haz esto, haz esto. Estamos ante un Dios que es dinámico, ante un Dios que a diario nos habla, a diario nos inclina a obedecerle. Quizás la manera más práctica de saber y poner en práctica esa obediencia a Dios es al tomar decisiones. Todos tomamos decisiones. No sé, hay muchos estudios, pero tomamos miles de decisiones al día. Y la obediencia a Dios viene cuando nuestras decisiones están inclinadas a la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé? ¿Cómo sé si Dios quiere que vaya por aquí o vaya por allá? ¿Cómo sé que si Dios quiere que estudie esto o estudie esto? Porque las decisiones no muchas veces son entre el bien y el mal. Si tú tienes una decisión que tomar en los próximos días, piensa, quizás no es algo bueno por algo malo. Estudiar esto o estudiar esto no quiere decir que esto sea bueno y esto sea malo. Los dos son buenos. Pero ¿cuál de las dos es la voluntad de Dios para mi vida? A eso le llamamos discernimiento. Y es una práctica, es un ejercicio que todo cristiano tiene que amaestrar. Todos debemos de aprender a discernir. ¿De cuántos líos nos salvaríamos si discerniéramos nuestras decisiones y pudiéramos encontrar la voluntad de Dios en cada una de ellas? ¿Renuncio? ¿Acepto la promoción? ¿Me mudo de ciudad? ¿Me caso? ¿No me caso? ¿A cuál parroquia voy? ¿En qué voy a servir? Todas son decisiones que Dios ya tiene un plan para ellas, pero si yo no conozco su voluntad, voy a desobedecer si tomo la incorrecta. Quizás le atino, quizás por pura suerte y por pura matemática atino a la voluntad de Dios, pero no debe de ser así. ¿Cómo desarrollamos un discernimiento cristiano? Lo primero es en la oración. La oración es crucial antes de cualquier decisión. Pruébalo. Te invito a que pruebes. La próxima decisión, por grande o pequeña que sea, ponla en las manos de Dios en oración. Ese es el primer paso. Si tu decisión, después de haber sido tomada, es coherente con los valores de Cristo, con los valores del reino, es la voluntad de Dios. Si tu decisión te mantiene en comunión con el prójimo y en comunión con Dios y su iglesia, es la voluntad de Dios. Si tu decisión trae unidad, es la voluntad de Dios. Y quizás la más fácil de todas: si tu decisión te da paz, es de Dios. Si tu decisión te da inquietud, sigue discerniendo, sigue orando, sigue pidiéndole a Él que te muestre cuál es su voluntad. En la segunda lectura escuchamos del libro del Apocalipsis,
Y normalmente yo no repaso las tres lecturas, pero creo que es importante un pequeño paréntesis acá. En español usamos esa palabra apocalipsis. Y suena como que da hasta miedo decir la verdad. En inglés se usa otra palabra, revelation, como revelación, como quitar un velo. Y eso es lo que es un libro que no lo podemos leer como un libro histórico, como el libro de los Hechos. Es un libro poético, es un libro con un mensaje de esperanza para un pueblo abatido, un pueblo perseguido que se encuentra en tribulación, pero recibe un mensaje de Juan de una manera de poesía y de mucho simbolismo. Si alguna vez lo quieres leer, te aconsejo que leas bien las referencias, que lo uses con un estudio para poder entender qué era el mensaje del escritor al pueblo al cual le escribía. No es una adivinanza del futuro, no es una profecía del fin del mundo, no lo es. Así que si escuchas eso, te pone nervioso, no viene de Dios. Escuchas el mensaje de paz, te da paz, ese es el mensaje de Dios. Cierro el paréntesis. El Evangelio precioso, la tercera vez que nuestro Señor Jesucristo resucitado se le aparece a los discípulos. Y en tan pequeño relato nos trae una enseñanza muy grande. Escuchamos desde el principio que dice, en aquel tiempo. Si recordamos, los últimos dos domingos escuchamos el día domingo o el día de la resurrección, era un día preciso. En este tercer encuentro no hay día preciso. En este tercer encuentro se inicia la misión. Y lo que eso nos indica es que la misión no para. Un cristiano no es cristiano los domingos solamente, o en el caso de nosotros, sábado por la noche. Un cristiano es cristiano 24/7, como decimos comúnmente. Un cristiano es cristiano desde el momento de su bautismo hasta el momento de su muerte. Y eso trae en sí mucha responsabilidad, y es bueno recordarlo. Y mirar en aquellos momentos que no me comporté como un cristiano. Y mirar de ahora en adelante las oportunidades de convertir, de representar, de ser buen testimonio de un cristiano. Traerá felicidad. Pedro no lo dice, el evangelista no lo dice. Pedro y ellos salieron felices de que los hubieran acusado de seguir a Jesús y de evangelizar en nombre de Jesús. Ser cristiano de tiempo completo trae felicidad. También escuchamos que el Señor se les apareció en el lago de Tiberíades. Ya no habla del lago o del mar de Galilea, ahora habla de un lago que es representante de todas las naciones. Un cristiano tiene que llevar su misión a todos, no solamente a los otros cristianos, no solamente al que me cae bien. El mensaje de Jesucristo resucitado tiene que ir a todo el mundo, todo el tiempo. Y la misión es para todos. Escuchamos que habían 7 apóstoles, 7 discípulos de Jesús ese día. Y sabemos que el 7 significa el número de la plenitud. Todos estamos llamados a evangelizar a todo el mundo, todo el tiempo. Esa es la misión de la iglesia. Pero la iglesia no está sola. Y ese es el mensaje lindo, que toda esta carga de evangelizar, de ser cristiano todo el tiempo, a todo el mundo y todos, viene con la compañía de Jesús. Su misión que tuvo durante la tierra se continúa en la iglesia con el cuerpo que somos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo se les apareció en una noche donde ellos estaban en su rutina. Estaban trabajando, estaban buscando peces, en la pesca, lo que ellos sabían hacer.
Y cuando Jesús se les aparece, no lo reconocen. Jesús se nos presenta a todos y cada uno, y lo he dicho antes, en nuestra cotidianidad. Los discípulos no lo reconocieron. Había algo en ellos, entre ellos y Jesús, que no les permitía reconocer que era el Señor. A eso le podemos llamar velos. Habían velos entre ellos y Jesús. Quizás su afán de pescar, quizás la oscuridad, quizás la distancia, 100 metros, yo creo que de aquí a 100 metros yo no reconozco a nadie tampoco. Pero es una imagen muy linda. ¿Cuántas veces el Señor se te ha aparecido a ti y no lo has reconocido? ¿Qué velos tenemos que no nos permiten reconocer a nuestro Señor cuando se nos aparece? Muchas veces los velos son bien evidentes. Poca fe, quizás un vicio, el alcoholismo, la droga. Esas cosas sabemos que no nos van a dejar identificar a Cristo. Y son fáciles de discernir, malo cuando bueno. Pero hay cosas buenas que también se pueden interponer y opacarnos la vista a reconocer a Jesús. ¿El trabajo es bueno o malo? Es bueno. ¿Los hijos en un matrimonio son buenos o malos? Son buenos. ¿Los deportes son buenos o malos? Son buenos. Pero ¿cuántas veces, por estar afanados en el trabajo o por estar pendientes de otras cosas, no vemos a Jesucristo enfrente de nosotros? Una de las imágenes, una de las presencias de Cristo que menos reconocemos los católicos es su presencia en la Eucaristía. Y esto no me lo estoy inventando. Hay evidencias que 7 de cada 10 católicos no reconocen a Cristo en la Eucaristía. Y eso es triste. Mi misión siempre será abrirle, quitarle ese velo a las personas para que puedan reconocerlo en la Eucaristía. Después de que lo puedas reconocer en la Eucaristía, lo reconocerás en su palabra y lo reconocerás en el prójimo. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de quitar cualquier velo que no nos deja verlo, cualquier velo que se está interponiendo a que lo reconozcamos. Él está ahí, está a la orilla, pendiente, pero nunca invadirá tu espacio. Tú tienes que dejarlo venir a ti. Pero si no lo reconoces, ¿cómo lo vas a invitar? Espíritu de Dios, danos la gracia de reconocerte en nuestro diario vivir. Danos la gracia de obedecerte y buscar tu voluntad para nuestras vidas. Y danos la bendición de dar muchos frutos para alabar y glorificar tu santo nombre.